Héctor Zamora, de 38 años de edad, fue asesinado en un intento de robo en el mercado mayorista de la parroquia San Pablo en Puerto Viejo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:50 de la mañana de este jueves, y según se conoció, dos antisociales a bordo de una moto llegaron hasta donde se encontraba Zamora. Él era un reconocido comerciante y, como cada día, llegó aproximadamente a las 2:30 de la noche a vender yuca. La esposa del hombre indicó que él estaba a punto de retirarse luego de vender todo cuando los malhechores lo interceptaron. Los delincuentes le quisieron arrebatar un canguro donde guardaba el dinero de las ventas, pero Zamora no se dejó y fue ahí cuando uno de los criminales le disparó en varias ocasiones. Existió un forcejeo y esta persona realiza disparos en contra de la persona hoy fallecida y otro ciudadano que ha estado de acompañante. Lastimosamente, este evento se ha dado aparentemente por un intento de robo aquí en el sector. Uno de los cuñados de la víctima intervino para defenderlo y también fue disparado. Ahí los sujetos huyeron sin llevarse el dinero, pero dejaron a los hombres gravemente heridos. Luego de esto, las víctimas fueron llevadas en un carro particular hasta el Hospital Verdi Ceballos Balda. Allí los médicos hicieron lo posible para salvarles la vida, sin embargo, Zamora no resistió las heridas y falleció.